El Cuerpo de Bomberos de Ciudad Guayana se fundó hace 37 años. Los caminos que la institución ha recorrido en los últimos 20 la llevaron de ser una de las mejores del país en su área a llegar a niveles absurdos de inoperancia y abandono. A la década de los 80 tenemos una ciudad que está pujante, que está creciendo de una manera acelerada, de unos 300 y tantos mil habitantes. Los bomberos de Ciudad Guayana, a pesar de ser uno de los más nuevos para la época, llegó a ser o convertirse en uno de los mejores cuerpos bomberos, mejores dotados y con personal calificado. La dotación era uno de los mejores equipos que teníamos en el país. Eran camiones importados, eran unidades de ambulancia en buenas condiciones. Hacia los años 82 nosotros tuvimos el quinto mejor cuerpo de bomberos de la ciudad, del país. O sea, en tecnología, en capacidad de respuesta. Pero esto vino quedándose allí en el olvido, se fue desgastando el equipo. A final de la década de los 80, de nuevo comenzó todo un proceso importante de inversiones en la ciudad, inclusive de nuevas vialidades. Fue la época de los Norte Sur 1, 2, 3, 4, 5, 7 incluso. La época también precisamente de mucha expansión importante. Esta es una ciudad de unas dimensiones que hoy por hoy supera los 800.000 habitantes. Y eso obviamente significa pues una concentración importante de personas en todo este espacio. Bueno, toda esa dimensión pues significó siempre una ciudad con un crecimiento vegetativo muy significativo, en algunos momentos verdaderamente explosivo. Vemos pues que es un crecimiento desmesurado, alocado. Las viviendas no son planificadas, encontramos viviendas de todo tipo. Y eso conlleva, por supuesto, a que la ciudad de hoy, del año 2007, no es la ciudad del año 87. 20 años que han transcurrido, donde la ciudad se ha extendido, donde hay más industria, donde hay más edificación. De los años 90 y comienzo de este nuevo siglo, estamos hablando del año 2000-2001, el Cuerpo de Bomberos llegó a tener una situación que realmente no existía. Bajo ningún concepto tenía ningún tipo de equipamiento para salir a combatir una emergencia. Básicamente, la ciudad estuvo desasistida, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos con una pila de desastres. Los bomberos de Ciudad Guayana han logrado sobrevivir estos últimos 10, 15 años y ha sido gracias a la intervención oportuna de los bomberos que se encuentran en las diferentes empresas. Ciudad Guayana se enfrenta a una larga lista de riesgos de varios tipos. Por ejemplo, el sector de Castillito es de gran peligro ante las lluvias, pues hay varias viviendas construidas cerca o sobre el canal de drenaje. Podemos decir que toda la construcción, la Españolita, es una zona inundable. Cada vez que acá en el río sobrepasa sus niveles normales de cota en la época de crecimiento, esa zona afecta. El Drone Verde está ubicado en lo que se conoce como la depresión del Carolopo, una zona donde hay una carcaba activa
que tiene una acción de más de 25 años, fue una zona declarada no apta urbanísticamente. De una forma u otra consiguieron el permiso de construcción, y de una forma u otra toda la construcción se ha ejecutado. Nosotros estamos dando el permiso de construcción a ellos. En el caso del Eurobuilding, ahí lo que se tiene que tomar en cuenta son las condiciones ambientales, la variable ambiental, o sea, lo que son las descargas y todo ese tipo de cuestiones. Pero mientras el terreno sea posible de desarrollar y se tomen en cuenta las variables ambientales para el funcionamiento de esa actividad allí, entonces es factible. Que ha afectado esa zona de Pinto Salinas, que como no hay servicios de aguas negras, lo que se llama servicios cloacales, la gente ha hecho ellos mismos, sacado sus ramales o su sistema de aguas negras, y todo lo que son aguas servidas las han llevado a la orilla del barranco, pero sin la debida condición técnica. Y así podemos decir que tenemos una red vial amplia con avenidas que van en paralelo, donde lamentablemente los conductores de manera inconsciente se desplazan a alta velocidad y a veces bajo la inherencia alcohólica, lo que nos ha hecho una ciudad con alto riesgo de accidente de tránsito, que ha generado víctimas, heridos, atrapados y muertes, que requieren constantemente la intervención de equipos de auxilio, en este caso los bomberos, ahora en este tiempo la unidad del 171. Los edificios de 10, 11, 12 pisos que tiene Puerto Ordaz. Y en esos edificios, producto de la inseguridad que genera el AMPA o la delincuencia, la gente se encerró y los convirtió en una jaula. Si aquí hubiese un incendio o un movimiento sísmico en una de esas edificaciones, lo más probable es que la gente no encuentre llaves, tenga que romper todas las rejas que ha colocado para protegerse de los delincuentes. Y si eso ocurre de madrugada, cuando la gente esté durmiendo, o sea, imagínate la cantidad de víctimas que van a haber en esas trampas que se llaman edificios. La capacidad portante de los suelos de Guayana no es de esa solidez del macizo guayanés, todo es una roca, ¿no? Porque hay algunas formaciones geológicas que envuelven lo que nosotros comúnmente llamamos las cárcavas, que en definitiva es una escasa capacidad portante del suelo por su contextura arenosa y arcillosa, que en definitiva le hace que cuando se moja, en la medida en que penetra la humedad, efectivamente se hace fácilmente corrediza. Uno de los sectores que se ha visto afectado por las cárcavas en la zona de San Pedro es el sector los alacranes, ¿verdad? Muy cerca de ella ha habido situaciones del efecto de cuchara, que es el desplome de una masa considerable de suelo que ha quedado gravitacionalmente en el aire y que ha colapsado, y donde ha puesto en riesgo no solamente un inmueble, sino una serie de inmuebles. Está muy bien concebida toda la construcción, felizmente, de las represas, pero nosotros estamos aguas abajo de las represas y no tenemos una educación de prevención general en la población de ese significado. Si aquí llegara a acontecer, Dios no lo quiere, alguna situación vinculada con esa represa, la mayoría de la población no sabría para dónde salir corriendo. Ya solo que se diera, mira, dentro de 3 horas va a venir una avalancha de agua, la gente no sabría para dónde ir corriendo. Por ejemplo, no tendría sentido que fuera Altavista, aunque fuera más alto, porque hasta ahí llegaría la ola. Más bien habría que irse hacia Upata. Y
decir, por razones de desviación de... Nosotros hemos impulsado, propiciado también algunas normativas, pues ponerlas a punto para lo que significa la refacción de, y el mantenimiento de inmuebles, porque hay muchos inmuebles que ya tienen años, se hicieron vetustos, están en alguna condición ruinosa y efectivamente no solamente afean la ciudad, sino que efectivamente son un factor de riesgo también en la ciudad. Ha habido libre albedrío a las invasiones, se han asentado en zonas no adecuadas. Y eso es lo que ha generado que Ciudad Guayana en los últimos 3 años, durante el periodo de invierno, sea el municipio que repunte las problemáticas por efectos de anegación a consecuencia del periodo de invierno. El caso no es que nosotros permitamos o no permitamos las invasiones, ¿no? Al decir que si lo permitimos es como que si estamos dando algún tipo de aval, y todo lo contrario, nosotros no permitimos, pues, pero la situación de las invasiones es un problema que debe ser atendido de manera con la importancia regional, con la fuerza de todas las autoridades y de todos los organismos públicos y de seguridad que hay en el Estado. Este va y procede de esta manera, está además atentando contra la salud y la integridad de su propia familia, porque estar en un sitio donde no hay seguridad, no hay estabilidad de un terreno, estar en un sitio allí como por ejemplo en La Gomilla, donde hay una subestación eléctrica, que a la final la gente termina sufriendo de cáncer, y es una irresponsabilidad tremenda y no se justifica. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existió o no la humanidad, y si se ha visto o no. Las estadísticas de actuaciones de bomberos han ido en constante aumento, pasando de un promedio de 4.000 a más de 6.000 emergencias en el año 2006. El 171 del Estado de Bolívar canaliza las llamadas de los ciudadanos en materia de emergencia. En este sentido podemos hablar de que al Cuerpo de Bomberos del municipio de Caroní le corresponde una parte muy importante de la atención, ya que si vemos el volumen de llamadas que hemos registrado a lo largo del año, estamos hablando de ya en este primer semestre cercano a las 9.000 llamadas telefónicas de solicitudes. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores? Y cuentas del psicoanalista. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Una explosión en Comercial Márquez produjo la muerte de 13 personas. En 1998 se produjo un gran incendio que consumió varios galpones de la empresa La Económica en San Félix.
Explosiones por fugas de gas se producen frecuentemente en residencias de la ciudad. Aunque parezca increíble, una empresa ubicada al lado del cuerpo de bomberos se quemó porque este no contaba con ningún camión contra incendios. El personal médico, el personal de enfermera, los pacientes, los visitantes de los pacientes, los acompañantes, todos se vieron envueltos en una gran nube de humo que obligó a que se tiraran por los bordes, por los balcones de esa edificación. Y gracias a la intervención, y aquí debo decir muy valiente del cuerpo de bomberos locales, allí se pudieron evitar tragedias como personas idas al vacío, bomberos que hicieron un acto heroico allí, recuperando personas que ya se habían lanzado. La respuesta inmediata del Comité de Ayuda Mutua, que llegó con sus camiones y sus equipos allí, han caído aeronaves, como el caso de la que cayó detrás de los raudales, un avión Canadier o Catalina, aviones cisterna. Allí murieron el piloto y la parte de la tripulación. Igualmente tenemos el caso del Tijerazo, donde perecieron unas personas porque quedaron encerradas. Allí se violaron normas básicas de seguridad y estas personas perecieron allí. Allí se evidenció también, faltaron equipo, faltó carga de agua. Igual caso tuvimos con el Hotel Racid. El Hotel Racid ardió y allí pudimos ver que la falta de equipo de incendio de los bomberos fue determinante para que ese fuego no se propagara. Macrocentro, donde fue notable que los bomberos llegaron con equipo y pudieron hacer una intervención mucho más efectiva. Y tenemos que colocar en cada una de esas parroquias una unidad de rescate, una unidad de ambulancia y un camión de primera intervención, pues no tenemos nada. Hoy, a pesar de que está dotado con implementos de penetración, con una cantidad de accesorios que han comprado, no está, falta. Para una ciudad con la extensión demográfica que tiene, con todo lo que se ha construido y se sigue construyendo en una forma anárquica, sin control. ¿Ha crecido en la misma proporción el servicio de bomberos que la ciudad? No. No ha crecido en la misma proporción. Hoy, en el año 2007, el tiempo de respuesta a las emergencias que se solicita a bomberos, yo diría que es más tardío que hace 20 años. Nos hemos mantenido casi con el mismo grupo de hombres o la misma cantidad que hace 20 años. O sea, 116, 118, 85, 90 hombres que son con los que contamos. Había la necesidad de empezar a dotar los equipos y comenzamos a dotar los equipos. Todavía faltan muchos equipos, por supuesto que sí. Recientemente hubo en Altavista un siniestro vinculado con electricidad y fue importante ver cómo hoy el cuerpo bombero tenía todo ese conjunto de equipos de máscara y no sé cuánto para poder meterse en esos espacios contaminados de humo. Por supuesto, todavía el cuerpo bombero no está del tamaño de esta ciudad y de los riesgos que ya tiene, pero estamos avanzando para ir hacia ese equilibrio entre la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos en materia de prevención y mitigación de riesgo. Si aquí hubiesen cuatro contingencias a la vez, nadie la puede atender. Y yo siempre he pensado, ¿qué sucedería si ahí viene un avión de emergencia? Y en este mismo instante hay un problema de un edificio, un incendio, un contrato de incendio en un sexto o octavo piso. Y tenemos un incendio en un centro comercial. Y tenemos un incendio de dos unidades que chocaron. ¿Quién atiende esas cuatro contingencias que pueden suceder en 5 minutos, en 3 minutos? La red de hidrante de la ciudad no sirve. No sirve para nada. O sea, los bomberos tendrán 2 o 3 sitios, o 5 cuando mucho, donde podrían pegarse a un hidrante y coger agua. ¿Cuántos aquí tienen un extintor?
Efectivamente, ¿cuántos establecimientos comerciales? ¿Cuántos en la casa también? ¿Cuántas personas en el edificio revisan por dónde voy a salir a la hora de que aquí acontezca un terremoto o haya un incendio en el tercer piso y yo vivo en el octavo? ¿Quién tiene un plan de contingencia en la ciudad a la hora de un problema? De inundación, de un accidente aéreo, de un incendio de grandes proporciones. ¿Quién lo controla y a dónde se van a evacuar esas personas? ¿Tenemos la suficiente capacidad de respuesta en los hospitales? ¿Tenemos esas provisiones? Yo creo que ni siquiera tenemos las bolsas negras para meter, Dios no lo quiera, los cadáveres de 50, 60 personas de una contingencia en la ciudad. Se impone que el cuerpo de bomberos, más que apagar fuego y más que atender emergencias, se prepare en el campo de la prevención, del control del riesgo. Yo no voy a lograr como Estado nada si tengo 1000 cuerpos de bomberos, pero tengo un ciudadano con una conducta de riesgo, que es un factor de inseguridad, que viola la ley, que, como decimos los bomberos, que juega con fuego. El camino que debe tomar esta institución, además de la adaptación material y de recurso humano a las necesidades de una ciudad ante la cual se quedó pequeña, es sin duda hacia la cultura de la prevención, de modo que los ciudadanos sean los propios y más eficientes guardianes de su vida y seguridad. Agua para tomar gritando. No hay agua para tomar.